Hey, hola a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Filio, ustedes están en Pixel Games y estamos de vuelta con Minecraft y nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro mob grinder. O sea, básicamente ya está casi casi que muy listo. Ahora solamente ya, ahora queda rellenar de agua. Bueno, ¿tú qué quieres? Vino mi perro aquí. Y hola, Bacardi. Estás en un video. Hacemos esto así. Esto así. 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 Pero antes, o sea, ahorita no vamos a necesitar el agua, ¿eh? O sea, no se crean todo lo que ven en YouTube. O sea, es primero. Ok, bueno, esto... Primero que nada, vamos a poner los slabs. Es donde nos quedamos. Vamos a poner los slabs. Yo puse alrededor tierra de donde vamos a poner los slabs. La neta, es mejor así. Porque así nos permite saber más a ciencia cierta dónde vamos a estar. Y no tenemos que andar poniendo alrededor otros bloques. Podríamos haberlo hecho como pusimos estos con los de tierra, sí. Pero hay más margen de error y vaya. Así estamos perfectos. Estamos bien. Aquí me falta 3. Ya después lo condicionaremos, ¿no? O sea, no es como que lo vayamos a estar viendo. Bueno, sí lo vamos a estar viendo, pero no va a ser como que, ay, güey, qué feo. De todas maneras es feísimo porque está hecho con cobblestone. Que de hecho yo quise hacerlo con cobblestone porque dije, güey, para que se vea como que estás con material ahorrador, ¿no? O sea... Pero, ahora si hacemos esto, ponemos esto así, y ahora empezamos a hacer esto. Tú acá, y tú acá. O sea, se va infinito. Aquí estamos, cerrás, capiche. Entonces hacemos así, sí, sí. Y, bueno, nos sobró una cubierta de agua, bueno. Entonces, si ponemos esto así, sí, y así, en teoría, perfecto. Tiene que quedarse a uno de o sea, tiene, ese de tierra tiene que a huevo, ¿cómo se llama? Ah, mierda, o sea, tiene que estar a esa altura, vaya, que nos entendamos. Bacardí, ¿qué quieres? Estoy grabando, perro de mierda. O sea, tenemos que ponerle un 1 en... Ok, ya, entendí, perfecto. Entonces, vamos ahora a ponerlo aquí. Otro aquí, perfecto. Entonces ahora tenemos que echarle agua a todos. Todos. ¿Se me trabó el Minecraft? No. No importa si me arrastra. O sea, literal, está sellado, así que no hay pedo. Lo que me preocupa es que caiga el agua del otro lado. Pero me voy a bajar tantito esto es lo que está causándome conflicto. Que tengo un monitoreador de cuánta memoria RAM utilizo. Y siempre está hasta el pito la memoria RAM, güey. O sea, no entiendo, güey. Siempre me sale ocupando 80% y madres, así es como, güey. Si solo estoy jugando Minecraft, güey, o sea, ¿de qué me estás hablando, güey? Ok, si no era como esperaba. Listo. Ahora era... así. Ey, bueno, X. Como dije, está sellado, así que no hay problema. ¡No! Eso es lo que quería evitar. Puta, joder, perra. Solo espero no irme de hocico. Bueno, más bien de espaldas. Sería bastante trágico. Continuamos, perfecto. Y así con todo el borde, ¿eh? Y tiene que quedarse como está aquí. O sea, tiene que quedar uno de 3x3. Aquí, miren, este de 3x3 tiene que quedar intacto.
O sea, bueno, más bien no tiene que quedar intacto. Bueno, más bien, solo tiene que quedar. El agua tiene que llegar. Ahorita les digo cómo vamos a ver si está bien hecho. A la altura correcta. Si no, es porque lo estamos haciendo mal de algún lado. Y tendremos que ver qué lado es y repararlo. Pero bueno, en teoría, a como tengo entendido que es, estamos del otro lado. También con cuidado, güey, porque... ¡Uy! Un paso en falso y aquí podría ser una muerte segura, ¿eh? Pero, bueno, más segura que la de José José, güey, la de Mamá Coco y la de Iron Man. De huevos. Ah, perfecto. Creo que... No sé si nos falta, ¿no? Oh, que si nos faltan, güey. Bueno, aquí es donde van a caer los mobs y de ahí van a caer hacia allá, hacia su perfecta, hermosísima y bien estructurada muerte. Le vamos a poner el monumento a Mamaco. ¡No! ¡Uy! Me sudó lo que viene a ser el Ureli. A ver, espérate, espérate, espérate. De lejos eso me parece un puerco, güey. Me había contado. Bueno, sí, me faltan aproximadamente las la cantidad de cubetas que tengo. Ahora sí, arrastrenme corrientes. No, creo que hasta más de 10 me faltan. A ver. Bueno, prosigamos. Y bueno. Espero que estén teniendo, como cada vez, como cada que les que hay nuevo video, les deseo que estén y que espero que estén teniendo un hermosísimo inserte día en el que se sube el video. En este caso jueves. Espero que estén teniendo un buen jueves, un hermosísimo jueves. Estoy tranquilito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cubetas nos faltan. Tenemos 1, 2, 3. 4, 6, 7, 8, 9, 8. Ajá. Me va a faltar una. Qué mierda, 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 mierda. Ok. A ver. Sí, yo sí. Listo. Espérenme porque esto requiere de concentration. Ok, bueno, cuando terminemos con lo de las corrientes ya este... Espérenme, se me enredaron mis audífonos con mis otros audífonos. Ahí está, listo, ya. Malditos audífonos de mierda. Bueno, continuamos. Ven si queda el espacio de 3x3 en todos lados. Bueno, la prueba final es esta, claro. Uy, espérate. No, espérate. No me mates.
Ah, mira, con tema. Ah, no, mira, sí, hay completos aquí. Pues no conté tan mal. Solo me falta una. Okay, listo. De ahí en fuera, en teoría ya estaría lista nuestras cartas. Entonces hacemos esto así, ¿sí? Y voilà. Perfectamente listo, despejado y sin problemas. Ahora sí podemos aprovechar para ir a dormir. No está el que nos faltó, la cubetita que nos faltó. Y perfecto, la última cubeta. Tenemos nuestra camita aquí. Y en medio de sonidos hermosos de agua nos vamos a dormir. Perfecto. Muy, muy, muy bien. Espérenme que mis audífonos. No, ¿qué es esto? Ah, no mames, ¿qué es esto? Ew, será. Estoy limpiando mis audífonos. Perdón porque siempre hago cosas bien inoportunas durante los videos, pero ¿qué les puedo decir? Esto me dio algo de esto. Bueno, prosigamos. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, estábamos quitando esto. Ok, perfecto. Este güey. Ok, abajo debe de haber tierra. Hay tierra. Listo, ahora sí, ya estamos todo bien. Entonces, pongámonos tal que aquí. Y continuamos con el video. Le adelantamos todo. Okay. Sí, nos quedó igual, perfecto. Perfecto, nos quedó bien. Eso lo hago después. Pues que está quitando la tierra esta que está aquí a los lados. Ok, creo que nos faltan. A ver, empecemos porque uno, dos. A ver, ¿qué empieza la torre de dispensers? A ver, hijo, apúrate. Ok, voy poniendo dispensers, pero ¿cuántos pone? Ok, 10 dispensers, ¿o no? Okay, 11 dispensers, y nosotros tenemos. Nada, no, me alegra más que volver a bajar por cosas que necesitamos, claramente. Ok, bueno. Esta mierda de tierra ya no lo vamos a ocupar. ¿Capich? Lo que vamos a ocupar ahora va a ser los andamios. Que de hecho. ¿Cuántos bloques eran? A ver, son 7 y 3.
Vamos a hacerlo a 12 bloques de esto para poder subir. Pero tierra acá adentro. Creo que tierra ya como tal. Ah, no, sí, sí, vamos a necesitar, sí, vamos a necesitar. Perdón, perdón, perdón. Me excusi. Mala mía, mala mía. Tenemos 10 cubetas. ¿Para qué? No sé, pero tenemos 10 cubetas. O sea, en algún momento. Oh, ya me acordé para qué las necesitamos. Uy. Uy. Estamos 10 dispensadores. Son 30 palos, 30 cuerdas. Perfecto. Y está estos. Y estamos. Perfecto. No, esto, de hecho, necesitamos más piedra. Mucha más piedra. Pero a ver. Creo que en cuanto a piedra, o sea, de que vayamos a ocupar de piedra, creo que ya con lo que tenemos es suficiente. Pero primero necesitamos hacer arcos. Son los arcos. 10 arcos. Ahora dejamos esto. Los palos. No, los palos no van a ir. Van. Palos, palos. Palos. Entonces vamos a empezar con dispensadores. Soltador, dispensador, dispensador. Los tres. Hey, no sé por qué no se pueden estaquear los arcos. Cosas de la vida. Ahí está, dispensadores. 11 dispensadores. Ok, ahora ¿dónde están mis andamios de mierda? Voy a dejar 2 stacks de piedra que creo que ya no vamos a necesitar. O sea, realmente creo que ya no vamos a necesitar más. O sea, por si acaso me llevo este. Por si necesito más slabs. Que creo que en determinado momento se nos trae slabs. Esto. Mis andamios. Perfecto. Vamos. La redstone la dejo. Ya no necesito. Redstone. 7 cofres, ¿para qué eran? Pero ya no me acuerdo. Creo que redstone sí necesitamos 2 o algo así. Voy a ver 4. Si necesitamos así como que bota un chingo. Pero bueno, ahora sí vamos a tener los andamios para subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Sí. Okay. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer nuestras cuentas de que serán 12 a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Entonces, a partir de este bloque, va a ser, si son 30, nos tienen que quedar 14. Otra vez contra la pelea. Está bien, porque no lo he hecho. Sí. Sí, y oh, que la verga. Puta madre, ¿qué tan difícil puede ser esto? No, ¿así?
A ver. Ok, ahí vamos subiendo. Espérense, hasta que nos queden 14. Okay. Okay, listo, perfecto. Ay, cabrón. Bueno, ya tengo nuestros andamios. Nuestros inservibles. Ay, cabrón. Hey, yo. Fuck. O sea, ¿qué pedo? Con la puta corriente de agua. What the fuck, nigga. Ok, está bien. No quito las tierras de... Bueno, pero bueno. Oh, ¿saben qué? Qué hueva que estén viendo esto, güey, la neta. A la mierda. Vamos a dormir. Perfecto. Entonces, a ver. Perfecto. Uno, dos. De fondo escucharon ruidos medio extraños. Si ustedes también los escucharon, dejen su like. Okay. Se supone que es así. Ok, en teoría hice uno de más de estos, o sea, tienen que ser los, tiene que ser 10, o sea, 1, 2, dispenser, son dos, ¿verdad? Entonces, 1, 2, dispenser, 2, dispenser, y así hasta, bueno... Básicamente hasta... Cada uno de estos es un piso, ¿ok? Es un piso de... ¿Es uno? Sí, es uno nomás. Cada uno de estos va a ser un piso. En teoría, un piso del grinder. Vaya. Entonces... Bien, hasta las nubes llegamos, güey. What the fuck. Ah, chingue su madre. Vamos a hacer el piso con el que, con el extra, con el dispensador extra. Pues qué verga, ¿no? Es lo peor que puede pasar. Que no pase la señal de redstone. Ok, ahora tenemos que tirarnos y poner... Ah, ok, ya sé por qué no va a servir. Porque observers, si tengo 10. Perdónenme. Ok. Y en el último, en vez de que sea dispensador, tiene que ser soltador. Así. Perfecto. Entonces, a ver.
Vamos a tirarnos. Si traigo, sí, si traigo suficiente arena. Ahora quitamos esto. Y en teoría. Perfecto. Observador, aquí está. Entonces lo ponemos así. Ese no es mi observador. El observador tiene que ir así. ¿Por qué? Este va a detectar que este cambió de estado y va a mandar señal a este. Entonces este se va a, en teoría se va a encender, ¿no? Ese es el principio. Vaya. Se hizo esta granja y no me acuerdo para qué chingados son. Soy un crack. Sí, ¿no? La flechita debe de estar hacia abajo, la del este güey. Perfecto. Vamos por buen camino. Entonces sigamos así. Sí. Y hacemos esto. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Seguimos con el, con la misma temática. ¡Uf! ¡Qué laboriosa, eh! Y esta solo es la segunda parte. Creo que sí la terminaremos más rápido de lo que esperaba, eh. O sea, no van a ser tantas, tantas partes. A ver. ¿Por qué enfrente de mí? Gracias. O sea, sí, sí es como que de mucha hueva, pero al final es un manjar, es una animalada la cantidad de cosas que te da esta mierda. O sea, de verdad que te da una de cosas que... ¡Holy mother of God! O sea, la cantidad de objetos que vamos a tener terminando esto... Tener pólvora para dinamitar todo el planeta, huesos para las granjas que sean necesarias... O sea, inclusive la granja de árboles la podemos hacer aquí al lado, güey, de esto, o sea. Total, ahí tendríamos todos los huesos que necesitáramos. Literal, para apoyarnos de árboles, o sea. Es súper, súper eficiente. Ok. Listo, ya terminamos. A ver, ¿qué prosigue, amigo? Deleítame con tus maravillosos consejos. Primero que nada, pues tenemos que bajar. En segundo, esto tenemos que bajar. Ok. O sea, lo que sigue en teoría es hacer cada piso. Espérate, espérate. A ver, genio, espérate. No soy tan rápido. Ok, ya entendimos cómo funciona cada piso. Ya, ya, listo. Ya sabemos cómo se va a hacer cada piso. Pero, ¿qué creen? Que nuestro tiempo aquí se ha terminado. Adiós. No, pues seguiremos con la siguiente parte. Con la siguiente parte en el siguiente video, la parte 3. Ya haciendo los pisos. Para que tampoco sean videos tan tediosos. O sea, bueno, que duren tantísimo.
Okay, quién sabe cómo va a subir, pero bueno. Anyways. Espérate, voy a subir nada más para tomar la miniatura de la torrezota que hicimos. O sea, 30 minutos nada más para hacer esa torre. Yo decía, ah, no es tardado, ¿cómo crees? No, mis huevos, que no es tardado. ¿Cómo chingados vas a creer que no es tardado? Sí, miren. Así, miren, perfecto. Perfecta miniatura. Ok. Bueno, aquí lo dejamos. Mi nombre es Phil, ustedes están en Epicer Games y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.